Córdoba no merece esta clase de puentes tan mal hechos y pues ahorita aquí se ve. Definitivamente, ya sabemos que iba a pasar algún accidente. Aquí se ve que no se hizo como se tenía que haber hecho, ¿sí? Bien, para que el peatonal, no el peatonal, sino los autobuses, tuvieran libre tanto a los lados como en medio. Entonces, la verdad, sí, estuvo mal, pero pues ya qué podemos hacer, ya está hecho. Y si se da cuenta, no tiene ni cemento, es puro lodo lo que tiene, nomás es revocado. Ese es un peligro que también corre aquí, ¿eh? Yo como taxista, yo lo veo peligroso, ¿eh? Porque no tiene ninguna estructura de material. La mera verdad, está mal construido el libramiento. Ahora sí que las autoridades lo hicieron así por economizar dinero. Pero tenían espacio para hacerlo bien, sí, para evitar estos accidentes. Vaya, está muy... Ahorita yo pasé en el autobús y está muy angosto. Dos autobuses pasan casi rozando los espejos. Eso quiere decir que no... Los arquitectos no tomaron en cuenta eso. Aquí se ven los resultados de los... malas decisiones que toman para hacer según mejoras, pero pues aquí nos falló muy feo. Tuvieron 3 años, casi 4 años para hacerla y empezaron a hacerla, pero ya ves que no, le hicieron ya al momento, al final, ya cuando iban a entregar, ya rápido, rápido. Considero que fue una obra a medias en cuestión de seguridad, del tráfico, sobre todo en cuestión la manera de los autobuses. No hay semáforos, no hay mucho señalamiento. Fue una obra rústica, sí, demasiado rústica. Se están cayendo por pedazos y hay grietas, pero pues ojalá y puedan hacer algo, ¿no? Aquí se ve que no se hizo como se tenía que haber hecho. Y pues ahorita aquí se ve. ¿Mm?